Buenos días, soy Isabela Cañarte, docente de la carrera de Diseño Gráfico. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para cualquier empresa, la comunicación corporativa. La comunicación corporativa es el proceso de intercambio de información entre una empresa y sus diferentes públicos. Estos públicos pueden ser internos como los empleados o externos como los clientes, proveedores, inversores, medios de comunicación. Te explico un poco más cada uno de ellos. La comunicación interna es el proceso de comunicación entre la empresa y sus empleados. Su objetivo es informar, motivar y cohesionar al equipo. Aquí te doy unos ejemplos de comunicación interna. Noticias a la empresa. La empresa puede utilizar boletines informativos, intranet o redes sociales para informar a sus empleados sobre las novedades de la empresa. Formación. La empresa puede utilizar cursos, talleres o seminarios para capacitar a sus empleados. También podemos utilizar los reconocimientos. En cambio, la comunicación externa es el proceso de comunicación entre la empresa y sus públicos externos. Su objetivo es dar a conocer a la empresa, sus productos, servicios y generar confianza. Aquí te doy unos ejemplos. Marketing. La empresa puede utilizar publicidad, relaciones públicas o marketing digital para dar a conocer sus productos o servicios. También tenemos la responsabilidad social corporativa. La empresa puede utilizar su comunicación externa para comunicar sus políticas de responsabilidad social corporativa hacia su público externo. También tenemos la comunicación financiera. La empresa puede utilizar su comunicación externa para informar a sus inversores sobre su situación financiera. Ahora te hablaré sobre la importancia de la comunicación corporativa, la cual es una herramienta esencial para el éxito empresarial. Una buena comunicación permite a las empresas construir una imagen positiva. La comunicación corporativa ayuda a las empresas a crear una imagen positiva en la mente de sus públicos. Esto se puede lograr a través de la difusión de mensajes claros, consistentes y atractivos. También genera confianza. La comunicación corporativa ayuda a las empresas a generar confianza en sus públicos y esto se puede lograr a través de la transparencia, la credibilidad y la relevancia de la comunicación. Ayuda a las empresas a mejorar la reputación y esto se logra a través de la comunicación responsable y ética. También ayuda a incrementar las ventas. La comunicación corporativa ayuda a que las empresas puedan incrementar sus ventas mediante la promoción de los productos o servicios de la misma. También ayuda a retener y atraer talento. Esto se puede lograr a través de la comunicación interna que motiva y cohesiona al equipo. Para ilustrar la importancia de la comunicación corporativa, podemos utilizar los siguientes ejemplos. Un ejemplo de comunicación interna eficaz es el lanzamiento de una política de empresa. La empresa puede utilizar diferentes canales de comunicación interna para informar a sus empleados sobre la nueva política y sus implicaciones. En cambio, un ejemplo de comunicación externa eficaz es el lanzamiento de una nueva campaña de marketing. La empresa puede utilizar diferentes canales de comunicación externa para dar a conocer su nueva campaña y generar interés en sus públicos a través de los servicios o productos que promociona. Para construir una imagen positiva y ganar la confianza de los públicos, las empresas deben seguir los siguientes principios de la comunicación corporativa. El primero es la transparencia. Las empresas deben ser transparentes en su comunicación, tanto interna como externa. Segundo, la credibilidad. Las empresas deben de ser creíbles en su comunicación. Tercero, relevancia. La comunicación de las empresas debe de ser relevante para sus públicos. Continuidad, la comunicación de las empresas tiene que ser continua. La comunicación corporativa es un proceso complejo que requiere una planificación y ejecución cuidadosa. Sin embargo, es una herramienta esencial para cualquier empresa que quiera alcanzar el éxito. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para cualquier empresa que quiera tener éxito en redes sociales. Los diferentes tipos de posts que pueden realizar y sus diferentes tipos de feed. Los posts para redes sociales se pueden dividir en dos grandes tipos. Post informativo, estos posts tienen como objetivo informar a los seguidores sobre alguna novedad, producto o servicio de la empresa. En cambio, tenemos los posts de engagement, que estos posts tienen como objetivo generar interacción con los seguidores como comentarios, likes o shares.
Los posts informativos tienen las siguientes características: noticias de la empresa. Estos posts informan sobre novedades de la empresa, como lanzamiento de nuevos productos o servicios, cambios en la empresa. También tenemos las promociones. Estos posts promocionan productos o servicios de la misma. También podemos encontrar contenido educativo. Estos posts ofrecen información o consejos sobre temas relacionados con el negocio de la empresa. También podemos utilizar lo que son los testimonios, que estos incluyen testimonios de los clientes o usuarios que han probado los productos o servicios de la misma. También tenemos los posts de engagement, que estos pueden ser de diferentes tipos, tales como encuestas. Estas encuestas permiten a los seguidores expresar su opinión sobre temas relacionados con la misma. Tenemos también el tipo de concursos y sorteos. Estos concursos y sorteos atraen la atención de los seguidores y generan mucha interacción. También tenemos los posts de humor. El humor es una buena manera de conectar con los seguidores y generar más engagement. También tenemos lo que es el contenido interactivo. Este contenido permite a los seguidores interactuar con el post, como los videos o los juegos. Además, tenemos diferentes tipos de feed para Instagram. Los tipos de feed de Instagram utilizan un feed algoritmo que muestra los posts en función de un algoritmo que tiene en cuenta factores como relevancia, el interés y la actividad del usuario. Sin embargo, existen diferentes formas de organizar los posts en un feed de Instagram. Tenemos el feed cronológico. El feed cronológico es el tipo de feed más básico. En este feed, los posts se muestran en orden en el que se publicaron, por lo que los usuarios pueden ver los últimos posts de las personas o cuentas que siguen. Tenemos el feed por cuadrícula. El feed por cuadrícula es el tipo de feed más común en Instagram. Este tipo de feed, los posts se muestran en una cuadrícula de 3x3 o 4x4 según la configuración del usuario. Tenemos el feed por tema. El feed por tema es un tipo de feed que se organiza en torno a un tema o estilo específico. Este tipo de feed puede ser una buena manera de crear una imagen de marca coherente. Tenemos el feed por color. El feed por color es un tipo de feed que se organiza en torno a un color o paleta de colores específicos. Este tipo de feed puede ser una forma llamativa de llamar la atención de los usuarios. Tenemos también el feed por estilo. El feed por estilo es un tipo de feed que se organiza en torno a un estilo fotográfico o un diseño específico. Este tipo de feed sirve mucho para mostrar una creatividad extraordinaria y también los diferentes tipos de personalidades que se manejan. Te voy a dar unos consejos para crear feed efectivos o posts efectivos. Es importante tener los siguientes consejos. Elige el tipo de post adecuado a tu objetivo. No todos son posts adecuados para todos los objetivos. Hay que utilizar un lenguaje claro y conciso. Los posts deben ser fáciles de entender y de leer. Utiliza imágenes y videos atractivos. Las imágenes y los videos son una buena manera de captar la atención de los seguidores. Invoca a la acción. Indica a los seguidores qué quieres que hagan, como comentar, dar like, compartir. También te doy unos consejos para que puedas crear unos feeds atractivos y efectivos. Utiliza un tema o estilo coherente. Esto te va a ayudar a crear una imagen unificada de tu perfil. Publica contenido de alta calidad. Los usuarios están más dispuestos a seguir a las personas o cuentas que publican contenido que les interese. Varía el tipo de contenido. No te limites a publicar un solo tipo de contenido. Interactúa con tus seguidores. Responde los comentarios y preguntas para crear una comunidad. Existen diferentes tipos de posts que puedes realizar para redes sociales, cada uno con sus propias características y objetivos. Elegir el correcto tipo de post y feed es importante para lograr tus objetivos en redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Ojalá estos dos temas hayan sido de mucha ayuda para poder entenderlos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más información acerca de las diferentes materias. Dale like y comparte.